noches, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Les damos la bienvenida otra vez, la buena y santa noche a todos ustedes en esta hora santa para este día 8 de diciembre. Gran día dedicado a la Santísima Virgen María que este equipo de NSE con ustedes ha querido realizar este momento de oración para unirnos a los pies, digamos, con el corazón de la Virgen, a los pies de Jesús. Vamos a orar juntos, vamos a hacer este acto de fe desde nuestros hogares, desde las diversas circunstancias donde nos encontremos. Vamos a procurar orar juntos en esta fecha tan bella, 8 de diciembre. Con el corazón de la Virgen, vamos a adorar el corazón de Jesús. De nuestro Señor realmente vivo en la Santa Eucaristía, vamos a iniciar diciendo, vamos a acompañarle con este acto de fe. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A Jesús presente y vivo, realmente, aunque misteriosamente, en el Santísimo Sacramento le decimos: oh Jesús, esta hora santa es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Con este antiguo himno de la liturgia católica, que la lengua humana cante este misterio, la preciosa sangre y el precioso cuerpo, quien nació de virgen, rey del universo, por salvar el mundo, dio su sangre en precio. Continuemos con las estaciones a Jesús sacramentado y le decimos: viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Por las intenciones del Sumo Pontífice, para ganar las indulgencias concedidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Thank you.
esta solemnidad tan preciosa de la Inmaculada Concepción, que ha coincidido con este jueves eucarístico, vamos a postrarnos espiritualmente también, como los niños de Fátima lo hacían, imitando al ángel que les mostró cómo hacerlo. Repetimos y oramos con las siguientes oraciones, aclamaciones que el ángel les enseñó. Se lo decimos con el corazón de María. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Y les dice el ángel, y nos lo dice a nosotros también, nos lo dice hoy María, la Inmaculada Concepción de María nos lo dice. Orad así, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Y también les enseña la siguiente oración, muy repleta, llena de sentido, que se le decimos a Jesús ahora en el Santísimo Sacramento. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Lo vamos a hacer por tres veces. Repetimos una vez más diciendo: Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Thank you.
Compartimos ahora una antigua oración de la liturgia católica que, traducida de latín, se reza así. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta con el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí también se esconde la humanidad. Creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere, que te ame. Oh memorial de la muerte del Señor, pan vivo que da la vida al hombre, concédele a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo escondido, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro, ya no oculto, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Compartimos ahora la oración a San Carlos, la oración, perdón, de San Carlos de Foucault, o Charles de Foucault, dirigida a Dios Padre, que muy bien, desde luego, la tendríamos que aplicar a nuestro Señor en la Eucaristía, porque todo un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, está presente en la Eucaristía. Con San Carlos de Foucault rezamos esta oración del abandono, llamada así. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que quieras, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Compartiendo la siguiente oración también de la liturgia antigua de la iglesia, que traducida de latín, esta oración titulada Pange Lingua, dice así: que la lengua humana cante este misterio, la preciosa sangre y el precioso cuerpo, quien nació de virgen, rey del universo, por salvar al mundo dio su sangre en precio, se entregó a nosotros, se nos dio naciendo de una casta virgen, y acabado el tiempo, tras haber sembrado la palabra al pueblo, coronó su obra con prodigio excelso. Fue en la última cena, ágape fraterno, tras comer la Pascua según mandamiento. Con sus propias manos repartió su cuerpo, lo entregó a los doce para su alimento.
La palabra es carne y hace carne y cuerpo, con palabra suya lo que fue pan nuestro. Hace sangre el vino y aunque no entendemos, basta fe si existe corazón sincero. Adorad postrados este sacramento. Cese el viejo rito, se establece el nuevo. Dudan los sentidos y el entendimiento. Que la fe lo supla con asentimiento. Himnos de alabanza, bendición y obsequio, por igual la gloria y el poder eterno, al eterno Padre con el Hijo eterno y al Divino Espíritu que procede de ellos. Amén. Oremos, repitamos esta bonita oración, pensamiento de San Juan 23, el Papa Bueno. Oh Jesús, en el Santísimo Sacramento, quisiera estar lleno de amor por ti. Oh María del Rosario, manténme recogido cuando rezo esta tu oración. Enlázame para siempre con tu Rosario a Jesús del Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús, mi amado. Bendita la Virgen Inmaculada.
Oración de San Francisco de Asís. Hazme, oh Señor, como María. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio que yo lleve amor, donde haya ofensa que yo lleve perdón, donde haya discordia que yo lleve la unión, donde hay duda que lleve yo la fe, donde hay error que lleve yo la verdad, donde haya desesperación que lleve yo alegría, donde haya tinieblas que lleve yo la luz. Oh Maestro, haz que yo no busque tanto ser consolada como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado. Muriendo es que se resucita a la vida eterna. Amén. Oración del Padre Pío de Pietrelcina a María, antes de la comunión. Oh Madre, pon en mí ese amor que quemaba tu corazón por tu Hijo. Yo que soy débil, admiro el misterio de tu Inmaculada Concepción. Lo deseo ardientemente, purifica mi corazón para que pueda amar mejor a Dios. Purifica mi espíritu para que se pueda elevar a Él y contemplarlo, adorarlo y servirle en espíritu y en verdad. Purifica mi corazón para que se convierta en un tabernáculo menos indigno de recibirlo cuando Él viene a mí en la Eucaristía. Que así sea. Ahora, un acto de fe, la comunión espiritual, repitiendo las siguientes oraciones, la siguiente oración. Creo, Señor Jesús, que estás presente en el Santísimo Sacramento. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedes hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti. Thank you.
oración del Padre Pío de Pietrelcina. Quédate, Señor, conmigo porque es necesaria tu presencia para no olvidarte. Sabes cuán fácilmente te abandono. Quédate, Señor, conmigo, pues soy débil y necesito tu fuerza para no caer muchas veces. Quédate, Señor, conmigo, porque eres mi luz. Y sin ti estoy en tinieblas. Quédate, Señor, conmigo, porque eres mi vida. Y sin ti pierdo el fervor. Quédate, Señor, conmigo, para darme a conocer tu voluntad. Quédate, Señor, conmigo, para que oiga tu voz y te siga. Quédate, Señor, conmigo, pues deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Quédate, Señor, conmigo si quieres que te sea fiel. Quédate, Señor, conmigo porque, por más pobre que sea mi alma, desea ser para ti un lugar de consuelo y un nido de amor. Quédate, Jesús, conmigo, pues es tarde y el día se acaba. La vida pasa, la muerte, el juicio, la eternidad se acercan y es necesario recuperar mis fuerzas para no demorarme en el camino. Y para ello te necesito. Ya es tarde y la muerte se acerca. Temo en la oscuridad, las tentaciones, la aridez, la cruz, los sufrimientos. Y te necesito mucho, Jesús mío, en esta noche de exilio. Quédate, Señor, conmigo, porque en la hora de la muerte quiero estar unido a ti. Si no por la comunión, al menos por la gracia y por el amor. Quédate, Jesús, conmigo. No pido consuelos divinos porque no los merezco, sino el don de tu presencia. Así te lo pido. Quédate, Señor, conmigo. Solo a ti te busco. Tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu. Porque te amo y no pido otra recompensa sino amarte más, con un amor firme, práctico, amarte de todo corazón en la tierra, para seguirte amando perfectamente por toda la eternidad. Amén. A la Sagrada Hostia de Santa Faustina Kowalska. Oh bendita hostia, en ti confío cuando mis ojos comiencen a oscurecerse ante todas las cosas temporales y por primera vez mi espíritu contemple los mundos desconocidos. Oh bendita hostia,
En ti confío cuando mis tareas estén más allá de mis fuerzas y la adversidad se convierta en mi destino diario. Oh bendita hostia, en ti confío cuando la práctica de la virtud me resulte difícil y mi naturaleza se vuelva rebelde. Oh bendita hostia, en ti confío cuando me dirijan golpes hostiles. Oh bendita hostia, confío en ti cuando mis esfuerzos sean mal juzgados por otros. Oh bendita hostia, en ti confío cuando tus juicios resuenen sobre mí. Entonces confiaré en el mar de tu misericordia. Amén. Escuela de María, Mujer Eucarística. Desde la cruz Jesús exclama: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Son palabras que determinan el lugar de María en la vida de los discípulos de Cristo y expresan su nueva maternidad como madre del Redentor, la maternidad espiritual, nacida de lo profundo del misterio pascual del Redentor del mundo. Una maternidad que ha sido comprendida y vivida particularmente por el pueblo cristiano en el sagrado banquete de la celebración litúrgica del misterio de la redención, en el cual Cristo, su verdadero cuerpo, nacido de María Virgen, se hace presente. Con corazón, la piedad del pueblo cristiano ha visto siempre un profundo vínculo entre la devoción a la Santísima Virgen y el culto de la Eucaristía. Es un hecho de relieve, un hecho de importancia en la liturgia, tanto occidental como oriental, en la tradición de las familias religiosas, en la espiritualidad de los movimientos contemporáneos e incluso los juveniles y en la pastoral de los santuarios marianos. María guía a los fieles a la Eucaristía. Juan Pablo II nos recuerda que ha incluido la institución de la Eucaristía, amigos de NSE,
entre los misterios de la luz del rosario. La Virgen tiene una relación profunda con la Eucaristía. Ella está presente en la comunidad primitiva que celebra la fracción del pan, como leemos en los Hechos de los Apóstoles. También la oración, la que ella realiza, el Magnífica de María, es un canto de acción de gracias que se podría meditar con perspectiva eucarística. Ella es modelo del discipulado de Cristo, que da gracias y vive en comunión, en comunidad eclesial. Ella venera, escucha, adora, comporta, medita, vive el misterio de la cruz salvadora que se renueva en el sacrificio de la Santa Misa. Hora Santa a través de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Hoy, 8 de diciembre del año del Señor de 2022. La Santísima Virgen nos enseña el arte del amor, que es la contemplación. Contemplar es mirar con el corazón, mirar con amor. Solo podremos entender los misterios de amor del corazón de Jesús en la Eucaristía si los contemplamos con amor en nuestro corazón. Solo el amor de Cristo puede ser el verdadero deseo de nuestra contemplación. Y solo si contemplamos con amor, podremos descubrir las riquezas y grandezas de su amor. Esta es la razón por la cual necesitamos contemplar con el corazón de María, para poder leer, comprender y penetrar los misterios de Jesús con el amor de su corazón materno. Ella es nuestro modelo y nuestra maestra en la contemplación de ese corazón que nos ha amado hasta el extremo de ser traspasado, herido, roto y entregado en la cruz y en la Eucaristía. Hora Santa a través de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Gracias, Jesús mío, por la bondad con que me has recibido y permitido gozar
de vuestra presencia y compañía amorosas. Vuelvo a mis ocupaciones, pero mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti, procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dadme vuestra bendición y concédeme todas las gracias que necesito para amarte y servirte con la mayor fidelidad. Bendice, Señor, al Santo Padre, tu vicario en la tierra. Bendice a tu Iglesia Santa y haz que con su luz brillen todas las naciones. Bendice a tus sacerdotes, consérvalos fieles a las enseñanzas de la Iglesia. Bendice y protege a nuestra patria, al mundo. Bendice a todos nuestros bienhechores, socios, colaboradores de NSE, y concédeles la bienaventuranza eterna. Bendice a los que nos han ofendido y cólmalos de beneficio. Bendice a nuestros familiares, da descanso eterno a todas las almas, salud a los enfermos, perdón y conversión a los pecadores, y a todos tu divino amor. Amén. Vamos culminando nuestra hora santa con esta oración habitual que hacemos con San Juan María Vianney, el cura de Ars, y propuesta el año del sacerdocio, el año 2005-2006. Esta oración dice así, y lo dice a todos los cristianos: Señor Jesús, haz que permaneciendo delante de la Eucaristía podamos aprender cuán sencilla y cotidiana es tu palabra que nos enseña. Tierno el amor con el que acoges a los pecadores arrepentidos. Consolador el abandono confiado a tu Madre Inmaculada. Haz, oh Señor, que las familias cristianas se conviertan en pequeñas iglesias, donde todas las vocaciones y todos los carismas, donados por tu Espíritu Santo, puedan ser acogidos y valorizados. Concédenos, Señor Jesús, poder repetir con mismo ardor las palabras que el santo cura de Ars decía y todos los santos. Te amo, oh mi Dios, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es la de amarte eternamente. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Te amo, oh mi Dios Salvador, porque has sido crucificado por mí y me tienes aquí crucificado contigo. Dios mío, dame la gracia de morir amándote y sabiéndote que te amo. Amén. Alabanzas de desagravio. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Señor, danos almas víctimas. Señor, danos muchas almas víctimas. Señor, danos muchos matrimonios, almas víctimas. Señor, danos muchos sacerdotes, almas víctimas. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento y la Virgen concebida sin pecado original.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias amigos por acompañarnos en este día. Quédense con nuestra programación que tenemos mucho más para ustedes. Permiso.